¿cómo vas a terminar con la multipropiedad? La multipropiedad, primero me gustaría decir que... Es una ilegalidad. No, porque no es ilegal. Seguro no es ilegal. No. Es inmoral, bueno, pero no es ilegal. Sí, claro, no es ilegal. No. Primero, está estigmatizada la multipropiedad. Es lo que es, punto. Pero hoy, si queremos traer y atraer a nuevos inversionistas, tenemos que acabar con el tema. Pero hoy está estigmatizada y yo no estoy de acuerdo en que esté estigmatizada. ¿Qué hubiera pasado si otros dueños no hubieran invertido en otros clubes? En una competencia que varios de los participantes pertenezcan al mismo... Yo he dicho lo mismo. La manera de atraer inversionistas nuevos... No, pero es que no solamente es por atraer inversionistas. Por respeto al público, claro. por muchísimas razones. Por el fair play, por una cuestión moral y ética. Son muchas cosas. No se controla el parejo. Entonces, no solo es conflicto negocio. De intereses. Claro.